Gracias. La gratitud es la única oración real que existe. Observa que cuando sientes gratitud, es como si te estuvieras rindiendo a lo que es, a lo que hay ahora. Gratitud. La gratitud es la antesala de la gracia divina. Vivir en un estado de gratitud es como vivir en un estado de gracia. Es una especial amabilidad que sientes para con la existencia, por todo lo que te da cada día. Por lo que te da, por lo que no te da, por todo. La gratitud permite trascender las polaridades, el bien y el mal. Lo que admiro o lo que critico, lo que acepto o lo que rechazo. La gratitud se pone por encima de todo eso. Para agradecer, no necesitas aceptar previamente. No necesitas recibir algo que te gusta. No necesitas entrar en contacto con una preferencia. La gratitud es una actitud trascendente. Como diciendo, me guste o no me guste, estoy agradecido. Se pone por encima. Porque la gratitud es la mirada espiritual de los motivos aparentes. Te aparece algo que lo aceptas. Te aparece algo que lo rechazas. La gratitud mira mucho más allá. Se pone por encima de los momentos supuestamente buenos o malos. La gratitud te pone en un lugar en donde conectas directamente con la gracia divina. Y desde ahí no cuestionas nada. Y te adaptas naturalmente a todo. Cuando agradeces, la luz entra sin que nada lo impida. Fluir, que es lo mismo que no saber, que es lo mismo que confiar, que es lo mismo que estar en el amor, que es lo mismo que ser libres. Si no eres auténticamente agradecido, agradecida, no eres libre. Si no eres libre, no puedes amar. Si no puedes amar, no puedes confiar. Y si no puedes confiar,
no te puedes entregar a nada. El sentimiento de gratitud es el punto de inicio. Es el gesto trascendente que sin querer te pone en el camino para que te llegue todo eso que tanto anhelas. Una palabra que es pura medicina. Decir gracias. Gracias. Es la medicina de la gratitud. Gracias. Pero no por formalidad. No, no es un acto de hipocresía. Es un acto de corazón. Eso es lo que sentí cuando llegué aquí. Decirte gracias por estar aquí. Es tan poderosa la gratitud que si diera las gracias por cualquier cosa que te ha pasado en la vida, cualquiera, de esas que las declaras traumas, heridas, si conectaras con tu corazón hacia ese momento, hacia esa situación, y dieras las gracias, eso se sana. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias. Con los ojos bien abiertos, la frente bien alta. Gracias. No queda nada si das las gracias por todo tu pasado. Gracias. Si das las gracias a todas tus relaciones, a todas las personas que han pasado por tu vida, todas, cada paso hacia arriba es dado por la gratitud. Miles de personas que has conocido, que has tenido relaciones, compañeros, amigos, parejas, amantes, todos
Simplemente le dices gracias. Gracias por lo que me diste. Gracias porque me heriste. Gracias por el amor que me diste y no supe aceptar. Gracias por las palabras duras que me dijiste. Gracias. Gracias, gracias, gracias. A todos, a cada uno. Gracias. Agradecer te lleva a lo más alto. Es la cumbre de la conciencia. Mirar a cada una de las personas que han estado en tu vida, que han estado relacionadas a ti, poder decirle gracias por ser como eres. Gracias. Por ser como has sido conmigo. Gracias. Al principio, la gratitud se siente como pequeños saltos. Luego se expresa. Expresar la gratitud es la realización de la energía de la gracia divina. Y en la última fase, divina por cierto, la gratitud deja de ser un sentimiento. Deja de ser una expresión, deja de ser una palabra. Y se convierte en la mirada. La mirada en sí es gracias. ¿Cuánto podríamos hacer sin hacer, mirando con gratitud? Mirando la vida con gratitud. Mirando cada una de las cosas que nos ocurren en la vida con gratitud. Mirarlas. Gratitud. Gracias. Y si me permites, te quiero compartir e incluso invitar, sugerir, pero con todos los cuidados necesarios, cuando alguien hace una sugerencia, puede ser adoptada por la mente que oye como una práctica, y cuando es una práctica se vuelve inconsciente. Toda práctica es inconsciente. Lo que te voy a decir no es una práctica. Es un gesto divino.
cuando te acuestes a dormir cada día, en el momento que te acuestas a dormir, que apoyas tu cara, tu cabeza en la almohada, te entregas al descanso. Puedes decir gracias. Gracias por absolutamente todo lo que ocurrió en este día. La palabra gracias, puesta en ese momento, sana el pasado. Y cuando te despiertas, ni bien te despiertas, la primer palabra que digas, antes que nada, es gracias. Y esa palabra, en ese momento, pertenece al futuro. Gracias por todo lo que va a ocurrir en este día. Cuando la gratitud se vuelve preventiva, se transforma en compasión. Todo el día vas a estar acompañado de la autocompasión. Has dado las gracias antes de empezar. No hay vuelta atrás. Porque al dar las gracias antes de, estás abriendo el camino hacia un futuro totalmente diferente a lo que habías conocido hasta ahora. Y gracias por todo lo que la vida me va a dar en este nuevo día, sea lo que sea. Estás cortando así, de un solo movimiento, la cabeza al reinado de la mente, que quiere transitar cada día buscando de qué quejarse, buscando causa para protestar, para exigir, para culpar. La gratitud se puede dirigir hacia el pasado y hacia el futuro. Pasado y futuro. Dos palabras que no son dos palabras, es una, y tampoco son palabras, son dos momentos, y tampoco son momentos, son profundas grietas que te permiten penetrar en lo divino de este plano humano, material. Al dar las gracias por el pasado y por el futuro, te instalas definitivamente en un nuevo lugar. Ante ti, ante los otros, ante los hechos,
ante la vida. Te reencuentras desde otro lugar. Que no sea una práctica, por favor. Cuando lo sientas. Porque así es como comienza. Sintiéndolo. Dado que es un sentimiento muy profundo, va a salir en algún momento a la superficie y lo vas a poder expresar de alguna manera. Y cuanto más lo expreses, porque de verdad lo sientes, más se va a convertir en tu mirada a todo y a todos. Mejor hoy has podido comprender la importancia de una sola palabra en tu vida, de lo que simboliza esa palabra. La gratitud conduce al amor. Porque primero la gratitud te hace libre, te libera de exigencias, te libera de quejas, te libera de pretensiones, te libera de comparaciones, te libera de la mente. La mente es esencialmente ingrata. La gratitud te libera. Y a través de la libertad se abre la posibilidad de conocer el amor. Estos son los acontecimientos que se vienen con un tsunami a la vida. Gratitud, libertad, amor, confianza y entrega. Y cuando te entregas, ya no hay vuelta atrás, obviamente. Porque la entrega significa que he dejado de ser una parte para convertirme en el todo. He dejado de ser yo para convertirme en todos. Un ser humano entregado vive en la gratitud. Un ser humano agradecido vive entregado a todo. Cuando vives entregado y en la gratitud, vives feliz. Pero no es una felicidad por tenerlo todo. No es una felicidad por tener lo que deseabas. Por hacer lo que te gusta. No. Es una felicidad por amar todo lo que tienes y todo lo que haces.
la felicidad por ser lo que eres. Gracias. Gracias. Gracias.